Muy buenas amigos de Musicopolix, aquí estamos de nuevo. Esta vez estamos de nuevo con guitarras electroacústicas y esta vez tenemos un modelo muy particular que nos acaba de llegar. Es una Fender, como podéis ver aquí, ¿vale? Pero es un modelo un poco especial, es un modelo Signature. Esto quiere decir que la guitarra pertenece o está diseñada por un guitarrista, en este caso famoso. En este caso la guitarra pertenece a Tim Armstrong, aquí en chiquitito pone su nombre, y es el guitarrista de Ramfoot. ¿Vale? Y esa es la guitarra que usa él para componer sus canciones y demás. En este caso es una guitarra basada, inspirada en una guitarra clásica de los años 60, más o menos, que tenía Fender en aquella época, que tiene el formato parecido al folk, orquesta, y es un pelín más finita, ¿vale? A este modelo clásico, ¿vale? También en el puente incluso podéis observar, ¿no? Una forma un poco más clásica, no tan moderna como ahora, y el golpeador, así nacarado. A este modelo clásico se le han añadido cosas un poco más modernas, ¿vale? Para empezar, el precio Fishman Isis, ¿vale? Con afinador incluido y ecualización de graves, medios y agudos y el volumen. Esa ha sido una de las primeras características. El clavijero, si os fijáis, también es de corte clásico, eso sí que se ha conservado. Pero luego el tema de la construcción por dentro y demás es todo técnicas modernas de hoy en día para sacar el máximo partido de la guitarra. ¿Características especiales que tenga? Bueno, para empezar aquí la firma de Tim Armstrong, aquí también su nombre, con la A de la anarquía, y en vez de tener puntitos nacarados en el diapasón, lo que tenemos son cuatro gatos, así erizados, y dos calaveras. ¿Por qué cuatro gatos? Este modelo se llama Fender Hellcat, la gato del infierno, ¿vale? Un modelo un poco tétrico, por así decirlo. Y es una guitarra que viene con tapa maciza. No es de lo más caro que hay en el catálogo de Fender, y en relación a calidad y precio es una guitarra que está muy bien. También decir que incluye una correa para colgarte la guitarra con la firma del señor Tim Armstrong, que si desde aquí nos ve, un saludo para él y para Ramfoot. Una guitarra chiquitita en comparación a otras, muy cómoda de tocar, pero al tener la tapa maciza y estar hecha totalmente de caoba, tanto la tapa maciza es de caoba, los laterales son de caoba laminado, la trasera también es de caoba laminado, mástil. El diapasón de Palo Santo. Es una guitarra que tiene mucha resonancia y mucho brillo. Eso sí, le pegamos un poquito. ¿Veis? Para lo pequeñita que es, tiene mucha pegada, el sonido se expande muy bien, tiene muy buen volumen y no se queda atrás, que otras guitarras en otras marcas, en otras construcciones así pequeñitas, siempre o suenan muy chirriantes aquí y no tienen un buen sonido o se quedan bajas de volumen. Esta, sin embargo, no. Define muy bien tanto como cuando arpegiamos. Lo recoge todo muy bien, ya sea arpegio, ritmo. Y eso se debe principalmente a que la tapa es maciza y el recaoba, que es una madera buena. Si buscáis una guitarra así intermedia, con un rollete un poco distinto al clásico, pero que conserve la estética clásica de los años 60, con las tecnologías modernas de construcción de hoy en día, la Tim Armstrong es un modelo que sin duda os va a gustar, ¿vale? Como os he dicho antes, pues de aspectos muy, muy clásico, ¿no? Muy western, podríamos decir. Pero es una guitarra que responde muy bien y tiene ese toque moderno de Fender de ahora en construcción y calidad. Así que nada, si la queréis pasar a conocer, aquí estamos.